Presente es responsable de las opiniones emitidas durante la transmisión, y no necesariamente alguna de estas expresa la opinión, pensamiento o línea editorial de esta emisora. Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas durante la transmisión. Buenos días a todos, muy contentos de arrancar esta semana, primer semana del año, muy, ¿qué tal te la pasaste, Edgar? Buenos días a todos ya conectados aquí de frontera a frontera, desde Tijuana hasta Playa del Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros, feliz año, un arranque de año, la verdad, pues muy rápido en esta compañía que es Better, y pues bien, Norma, ¿tú qué tal te la pasaste? Yo ahí, medio en las aguas, no es cierto, no, muy tranquilo, pues yo tranquila, la verdad es que como el 31, ni quien me habló por teléfono, okay. Ni siquiera para felicitar. Híjole, entonces me dormí. ¿Eso fue bueno o malo? Fue bueno, okay. descansé muchísimo, porque no fui a mi casa, entonces me quedé aquí en la Ciudad de México. Perfecto. Entonces desde las 10 de la noche yo ya estaba en pijama, lista para dormir. Y con Morfeo en los brazos. Ay, sí, riquísimo. Ay, qué rico. No tienes idea, sí. Qué rico. Pues que la gente nos diga, Norma, qué tal se la pasó, cómo cenaron, cómo estuvieron, si pudieron reclutar o no pudieron reclutar. Ah, ándale, cómo les fue en semana 1, en semana 52, todo lo que se hizo, si aprovecharon todas las promociones. La verdad es que estaría padre que nos estuvieran ahí comentando y lógicamente que nos digan desde dónde se están conectando. Y es muy importante que el día de hoy pues compartan esta oportunidad, porque como todos los sábados, siempre tenemos algo que aprender. Así es, tenemos cosas interesantes. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver temas de flete de canjes, que hubo un cambio en el catálogo, okay, de oportunidades. Eso lo vamos a ver en un ratito. Sí. También queremos compartirles un libro que nuestra directora nacional, Sarón Madrueño, ¿sí?, nos hizo favor de regalarnos, ¿no?, en esta temporada, y me lo acabé rapidísimo. ¿No lo cobraron en la nómina? No, no lo cobraron. Tú tranquilo, tienes que leerlo de todos modos. Ok, perfecto. Pero es un libro que se llama Hábitos Atómicos. Así que es. Me encantó y que quiero darles una probadita de lo que leímos, porque les puede servir a todos, para que somos emprendedores al final del así día. Es. ¿Y qué tenemos que hacer? Buenos hábitos. Se llama Hábitos Atómicos. Apúntenle por ahí, pero vamos a estar platicando de eso. Sí. Y nuestro super magno lanzamiento en la Ciudad de México. Ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha. Ya tenemos lugar. Hora, lugar. Y ya lo que no hay son boletos. No es cierto. Ah, ok. No hagas caso, porque yo sé que se nos viene encima. Pero el lunes ya empiezan las inscripciones, okay, y también vamos a ver un poquito de eso, ¿no, Edgar? Perfecto. La verdad va a estar bastante interesante. Una vez más, lanzamiento magno en la Ciudad de México. Bueno, creo que vamos a estar esperando unas 25,532 personas. Pues sí, esperamos que todo el país se deje caer. Sí, ok, perfecto. Al Hotel Hilton, porque sí, se va a estar increíble. Pero, bueno, todo eso tenemos el día de hoy. Y queremos primero, pues, saludarlos. Sí. Porque, como bien dice Edgar, estamos arrancando un año con toda la energía, con toda la actitud, con toda
todas las ganas de hacer crecer a la gente, ¿sí?, de crecer juntos, porque eso es muy importante, que hagamos reuniones, que de verdad nos estén integrando a sus capacitaciones, inviten a sus asociadas a distintas, ¿sí?, reuniones también para que sigan aprendiendo, informándose, capacitándose. Entonces, pues tenemos muchas cosas. Y lo más importante también, Norma, es que lean su catálogo de oportunidades, de verdad, léanlo. Cambiaron ahí algunas cosas y todo siempre a favor de ustedes, distribuidoras, asociadas. Lo del círculo del presidente está excelente para este cierre de catálogo. Así número es. Uno. De verdad, platíquenos. Si ustedes ya lo aprovecharon, platíquenlo por aquí. Damos los tips, damos por aquí también lo que ustedes han hecho y eso le puede servir a muchísima gente. Recuerden que somos una familia, somos un equipo y que todos los tips que ustedes puedan tener y los puedan compartir puede hacer que este negocio siga creciendo muchísimo más. Y bueno, pues ya tenemos a mucha gente por aquí conectada. Todavía no tenemos la gente que estamos acostumbrados a que se conecte, pero empiecen a compartir, dense la oportunidad, compartan, porque el día de hoy vamos a tocar temas que pueden ser muy importantes para mucha gente que a lo mejor le quedó por ahí alguna duda o incluso nunca ha ido a un lanzamiento, a un magno lanzamiento, y es el momento para ir. Si tienen dudas con respecto a lo de la convención, oye, Norma, qué rápido se acabó lo de la experiencia plus. No, miren, les voy a contar. Platícales, porque la gente se quedó con duda. Tuvimos muchos problemas en ese sentido en estos días. ¿Por qué? Porque la experiencia plus solamente tuvieron la oportunidad de recibir esa notificación líderes y masters y CPs, ¿no? Así es. Pero fue tan rápida, lo mandaron y enseguida la gente empezó a registrarse. Entonces se agotó, o sea, de manera inmediata me decía Alday, que es la persona, sí, le digo el gurú de Betterwell, sí, así le digo. ¿Por qué? Porque él conoce todo de esta compañía. Me decía, es que se acabó rapidísimo. Entonces tuvimos que subir la notificación, se registraron los que tenían, sí, que registrarse y se agotó. Entonces tuvimos que bajar la notificación porque empezaron a querer registrarse así muchas es. Más personas. Entonces, se acabó más rápido que los boletos de la final. No, imagínate. Sí, de verdad que fue todo un éxito. Sí. Pues son 25 años de la compañía. Imagínate qué experiencia va a ser esa. Entonces, sí, pues por supuesto que todos quieren estar ahí. Pero no se preocupen, no se preocupen. La verdad es que la convención va a estar fantástica. Si tú eres de las personas que no te alcanzaste a registrar para la experiencia plus, no sé qué vaya a hacer la compañía, yo siempre confío en ella y que va a haber algo por ahí más, todavía no lo sabemos, ojalá sea, hay que estar muy atentos si es que en algún momento llegan a hacer otra cosa, pero si no, pues nos vemos en la convención, sin problema. De cualquier manera, fíjense, estamos empujando bastante los directores, sí, justo ayer platicaba con Claudia Hernández, que es la directora de allá de Cuautitlán, y le decíamos, pues bueno, hay que seguir empujando con, sí, Aliset, con Alday, con Sarón, ¿para qué? Pues para que nos abran el espacio, sí, y haya más gente disfrutando de esa experiencia que va a ser una locura. Sí. Va a ser una locura, de verdad. Y bueno, pues también decirle a toda la gente que se quedó aquí en la Ciudad de México a disfrutar. Como nosotros, pues qué feliz año. Y si tú te acabas de conectar y acabas de despertar, no te preocupes, hoy tenemos temas muy, muy importantes. Y si te parece, vamos con unos saluditos. Sí, adelante, ya la adelante. Gente está compartiendo. Ahora sí, ya estamos agarrando fuerza. Y nos dice por aquí Rosa Isela, saludos, equipo J094. Muchas gracias, Rosa Isela, un saludo. Sujei Valencia, hola, saludos desde Tlanepantla, un fuerte abrazo. Gracias a toda la gente de Tlanepantla. Bien. También nos dice por aquí Claudia Amador, saludos, Edgar, GR48 presente, gracias, que es nuestra gerente de este lado de Venustiano Carranza. Sí, claro. Claudia, que es, la verdad, es un súper líder. Yo me acuerdo rapidísimo, voy a hacer un comentario. Cuando yo entré a la compañía y yo veía a las reuniones que hacía Claudia Amador, magníficas. Eran impresionantes. Es una convocatoria fuerte. Es de las gerentes junto con, yo puedo decir que Lorena Cid, por ejemplo, ¿sí?, que son gerentes que tienen una gran convocatoria de distribuidoras, ¿sí?, que llegan más de 30 por lo menos, ¿sí?, a sus reuniones. Y sí, Claudia ha sido un ejemplo en toda la Ciudad de México de ese tipo de organización. Igual que Lorena que está en Miguel Hidalgo. ¿Sí? Lorena le está yendo muy bien. El miércoles vamos a tener una reunión en Huixquilucan, también como el Día del Distribuidor. Entonces, por favor, les comparto esto para que estén ahí, para que vayan a esa reunión, porque vamos a estar platicando de muchísimas cosas. Pero estas reuniones son muy importantes. Muy importantes. Digo, hablando de este tema, de verdad, nosotros nos esmeramos por hacer de una reunión de capacitación algo distinto, algo diferente, algo que ustedes cada vez que se van de esa reunión se vayan con más información, más capacitadas con Betterwell. Y créanme que tenemos gerentes muy preparadas, ¿sí?, para darles todo esto. Entonces,
vayan, asistan a sus reuniones, solo lo hacemos 2 veces por catálogo. Es en la semana 2 y en la semana 4. Entonces, uh-huh, asistan a sus reuniones, hagan que valga la pena estar aquí, y de eso vamos a platicar un poquito con el tema del libro que les comentábamos, sí, que es Hábitos Atómicos, que si quieres lograr cosas, pues hay que parecer. Para parecer hay que rodearnos de personas exitosas que estén logrando las cosas, y les aseguro que las que van a esas reuniones son personas exitosas ya en este negocio. Y siguen aprendiendo, así que es importante. También nos dice aquí Cristal San Agustín Cruz, saludos desde Catepec, como siempre estamos presentes. Muchísimas gracias, Cristal. También nos dice Ro Rey, saludos desde Toluca, feliz año, gracias hasta Toluca, que por cierto, por allá tuvieron con esta semana con contingencia. Dejen de contaminar, sí, ya tuvieron ahí un problemilla. ¿En Toluca? En Toluca, órale, ¿tú crees? ¿Qué tal? Sí, que, o sea, complicado. Es que todos los de México se fueron para allá. Se fueron para allá. Exactamente. Fati García, Fátima desde Comitán, Chiapas, hasta Chiapas, un fuerte abrazo, gracias. Siempre te quiero. Claudia Renata Estrada nos dice, hola, muy buenos días, aquí desde San Pedro Jalpa, Azcapotzalco, empezando un excelente día con un cafecito calientito. Y bueno, pues nos dice que va a madrugar para entregar sus pedidos, excelente día, gracias. Yo tengo mi licuado del papá Antonio. ¿Del papá? Sí. Porque, fíjense, yo estoy arrancando el año tratando de ser más sana todavía. Ay, híjole. Terminé el año porque empecé muy bien el año. Pero miren, esto está delicioso. Bueno, ya llevamos, hoy estamos a 4, ya llevamos 4 días. Bien, ya vamos bien. Eso es todo. Lo estoy logrando, vamos. También nos dice Berenice Ochoa, feliz año 2020, será el año de cumplir nuestros más anhelados sueños. Saludos desde Hermosillo, Sonora, muchísimas gracias hasta Hermosillo. Invítennos. Gracias, por favor. Que creo que va a empezar a hacer frío por allá. Cecilia Sandoval, pero feliz año. También nos dicen desde Tlalpan, muchísimas gracias. Dafne Campos, feliz año Normita y Edgar, saludos desde la Venustiano Carranza. Gracias, saludos. Dafne. También Saraí Robles, muy buenos días desde la alcaldía Álvaro Obregón. Muchísimas gracias. Álvaro Obregón para el mundo. Ciudad de México Sur, por favor, manifiéstense, manden sus mensajitos. Quiero ver que están ahí conectados porque Edgar se los brinca, pero yo los no, voy a ver aquí todos. Está. Lo que pasa es que toda la gente que está conectada. A Ciudad de México Norte, yo ya lo vi. Toda la gente que está conectada, ya vi que somos Ciudad de México Norte. Vamos. No, vamos, Ciudad de México Sur, por favor. Pongan sus saludos, compartan esta que esto es una guerra de saludos. Esto es una guerra de saludos. También nos dice por aquí Lupis Acevedo. Nos dice, buenos días, exitoso año 2020, saludos desde Tultepec, gracias, muchísimas gracias. También León Magui, saludos de Xochimilco y Milpalta, muchísimas Margarita, gracias, Magui. Gerente de Ciudad de México Sur, por cierto. Ahora, aquí estamos también. Mariela Mendoza, buenos días desde Amecameca, muchísimas gracias, allá al Estado de México. Rocío Gazani, buen día, saludos desde Chiapas, un fuerte abrazo. Cristi Kiliki, que ahora sí ya sabemos qué es. Sí. Saludos, como cada sábado. Es en hawaiano, nos comentó que era Cristian hawaiano, algo así. También dice, como cada sábado mi equipo y yo aprendiendo, feliz año desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias a la gente. Saludos también a su directora, ya Alejandra Martínez, que por allá la tenemos, ya no la vemos, ya ni hablamos con ella. Ya ni hablamos con ella, pero que se manifieste. Porque la tienen muy ocupada ustedes. Que se manifieste. Sí, Lupita Blanco, híjole, Lupita desde Veracruz, feliz año Edgar y Normita, acá presentes Lupita con todo Blanco. Trabajando. Un fuerte abrazo, que por cierto, me quedé esperando mi invitación a tu reunión, no te preocupes, gracias. Lo tenía que decir. Alejandra Gerón Flores, buenos días desde Coacalco, gracias. Richard Núñez, saludos para este año 2020, sean muchos éxitos. Mi queridísimo Richard, muchísimas gracias. Un abrazo y un beso. Chío Ortega, saludos desde Cuautitlán Izcalli, exitosos a todos este 2020, un abrazo. Betterware Tepepan, este 20. Feliz año Betterware, gracias. Lupita Blanco, esperando esta grandiosa convención 2020 y sobre todo esa anhelada Experiencia Plus. Ya sí se registró. Ya sí, o sea, bien, presumiendo, muy bien, presumiendo. Blanco, muy bien. Ok, también nos dice Lorena Verónica Flores Ortega, saludos, feliz año. KH44, un fuerte abrazo, gracias. Alma nos dice, Alma Rosa Naval Romero, buenos días desde la alcaldía Álvaro Obregón. Feliz año, bien, les deseo bien. Muchas bendiciones. Ciudad de México Sur presente. Presente, Laberinto Eterno, saludos. Yadi Álvarez, saludos Edgar, muchas gracias por el apoyo. Ya saben que yo siempre tratando de apoyarlas en todo lo que ustedes necesitan. Un fuerte abrazo. También Laberinto Eterno, saludos Edgar y Normita, aquí estoy. Ya listo, Betty Camacho, un fuerte abrazo, Betty gracias. Bien, qué gran trabajo hiciste en y ahora sí, de año. Y ya se te felicito, estás cañona, de verdad que hiciste un gran trabajo este fin de año y vamos por todo por ese círculo del presidente. ¿Qué te parece, Norma? Si nada más como resumen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya ahora sí la gente está conectada. Pues ya está conectada. Ya estamos listos. Primero vamos a platicar el tema del flete, uh-huh. El flete de premios, que hubo un cambio y está padrísimo, okay. Porque pues ahora vamos a pagar menos. Vamos a ver un libro que les comentaba hace un ratito a los que ya estaban conectados, que nos hizo favor de regalarnos nuestra directora nacional, que se llama
Hábitos Atómicos, está súper padre y queremos hablarles un poquito de él porque tiene que ver con este arranque de año y lo que queremos lograr en este 2020, ¿no? Así es. Y lo siguiente es el lanzamiento de catálogo, el magno lanzamiento en Ciudad de México, que es el día 20, pero bueno, lo vamos a estar platicando. Exacto. Va a estar fuera de serie. También, ¿por qué? Porque vamos a romper esquemas con ese nuevo lanzamiento. Así es. Y nos pueden estar escuchando a través de la plataforma multimedia online, www.radiogalo.com. Tenemos ya canal de YouTube. YouTube, estamos muy contentos. Estamos arrancando el año con canal de YouTube, Radio Galo TV. Ustedes lo buscan y están todos nuestros programas para que ustedes puedan repetirlos, para que puedan verlos. Ayúdennos a compartirlo, sí, porque por vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque tenemos capacitaciones de asociados, capacitaciones de distribuidores, tenemos información muy importante, sí, que hemos dado acerca de la compañía. Entonces, entren ahí, ahí van a tener todo desde que arrancamos, ya llevamos 8 meses. Ya 8 meses con esto. Sí, sí, sí. Y la verdad es que mira, la gente sigue respondiendo y de verdad muchísimas gracias, gracias a ustedes, que sin ustedes pues este programa no jalaría. Y decirle también a la producción de Atrás del Vidrio, gracias, porque gracias. Toda esta magia que hacen esto, lo que ustedes ven aquí, de verdad es un trabajo titánico y deberían de ver todas las computadoras que hay atrás de nosotros. No, son como 100. Exacto. Y como 200 personas. ¡Maquillaje! Pero fíjense, les voy a platicar un poco del set porque eso es importante. Sí. Ahí les va. Acá en la parte de atrás donde ven estos videos, no crean que es cosa fácil. O sea, es toda una labor de nuestro productor. Es una pantalla verde. Sí. Sí, como en las películas, para poder mostrar algún paisaje. Así bueno, es. Aquí en la parte de atrás, si ven, es una pantalla verde nada más. Y lo que hacen es a través de sus sistemas, ahí que no conozco mucho, es poner videos o les ponen una imagen que sí. ustedes quieran. La idea es que veamos cada vez más interactivo este programa. Así es. Entonces, en la parte de acá, bueno, tenemos una pantalla que luego no la usamos porque luego hace contraste con el green. Ahí está. Pero ahí está esa pantalla, ahí la están viendo. Ahí la están viendo, para que conozcan un poco el set. Y bueno, nuestra super sala, que además de la sala es parte de la compañía, sí, Betterware de México. Eso nos la regaló una distribuidora muy querida mía, o sea, mi madre. Ok. Que de verdad que cada vez que la salto ya no le... Nos rayó, ahora sí. Para que cambiáramos el set. Y además tenemos 3 distintos sets. ¿Por qué? Porque pretendemos hacer varias cosas como los Bettermaníacos, que lo tenemos pendiente. Sí, pero la este cocina, año lo vamos cocinando a con Better cocinando también. Cocinando con Better. Esas son nuestras propuestas para el 2020. Así es. Entonces, les va a encantar todo lo que estamos generando aquí atrás de bambalinas. Pero, bueno, pues esto es lo que se ve y nos da muchísimo gusto que siempre estén conectados con nosotros. Así es. Y bueno, pues ahora sí, te parece, vamos a arrancar. ¿Ya? Y ahorita nos echamos los demás saludos porque ya la gente se sigue conectando. Y bueno, ¿con qué vamos a arrancar con lo...? Vamos a arrancar con lo de los flets. Ok, ¿sale? Perfecto. Porque sí es algo muy importante para que lo conozcan. Todo distribuidor que haya hecho un canje, ¿sí?, a partir de semana 52. Así es. Entra con el nuevo esquema de fletes. Van a ver la imagen, que esas se las vamos a compartir a, ¿sí?, través de los grupos, a través de sus gerentes y sus directores. Y esta pantalla que ven atrás, les comenta, antes todos los premios del tipo C pagaban 150 pesos de flete. Así es. ¿No? Y a partir de la semana 52, o sea, ya sí, estamos funcionando bajo ese esquema, se va a pagar 90 pesos. Ok. 90 pesos por todos esos premios. ¿Cuáles son los tipos, Edgar? Son los que llegan, por ejemplo, los pequeños, los que llegan en la cajita, las rasuradoras. No, ese es el D. Ay, perdón, cierto, el D no, perdóname. Tiene costo. A ver, fíjese. Tienes razón. Tenemos. Bueno, tú, por favor, por favor. ¿Sí? Ah, bueno, ahí te va. Los tipo A son los que valen 500 pesos el flete, ¿sale? Los tipo B son los que tienen un costo de 300 pesos. Antes teníamos el tipo C que valía 150 pesos el flete. Ahora van a pagar 90 pesos. ¿Sí o no está extraordinario? Extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que cada vez pagues menos. ¿Qué es el costo de flete y qué representa? Les digo algo, no significa ni siquiera de una cuadra a otra que te cambies. Así es. Que cambies un mueble. Mínimo te van a cobrar 800, 900 pesos por cambiar una sala o un comedor de una cuadra a otra, ¿sale? Esto simplemente es como un seguro, la que nosotros ahora sí que valga la redundancia, nos aseguramos que te llegue a la puerta de tu casa. Es por eso que pagan el flete. Pero en realidad es simbólico. Es simbólico, exactamente, es simbólico. Y ese flete se le paga al porteador, la persona que te entrega, ¿sale? ¿Qué es muy importante que sepas? Todo premio
del tipo A, B o C tiene que ser entregado en la puerta de tu casa. Así es. ¿Sale? Eso es muy importante porque hemos tenido casos en los que nos reportan que les cobran un flete extra por subirlo al tercer piso. Si tú vives en un tercer piso, ahí te tienen que entregar tu premio. ¿Sale? Eso es muy, muy importante. No pierdan de vista. Y si tienes alguna incidencia, comunícate con tu director. Ahí sí te recomiendo que lo hagas directamente con tu director de región. ¿Sale? Eso es muy importante. Entonces, tienes que recibir el premio en la puerta de tu casa. Y también para ese tipo de reclamos tenemos la opción, aparte de que te puedes comunicar con tu director o con tu gerente. Digo, es la incidencia del momento. Exactamente, podemos todavía reforzarlo en algún momento con el ticket, porque a veces mucha gente nos dice que el ticket pues es un poquito tedioso. Realmente el ticket nos ayuda mucho porque es de volada. Es de volada. La historia de los tickets, de verdad, cuando tú levantas un ticket, la información que tú estás mandando, la solicitud que tú estás haciendo, está llegando al departamento que corresponde. No llega como a un buzón y de ahí lo separa, no. Llega de verdad, que hemos tenido la oportunidad de estar ahí en la empresa, llega, está la gente trabajando en premios, está la gente trabajando en embarques y todas esas personas son especializadas en recibir los tickets y en darle respuesta a todas esas necesidades que ustedes tienen. Entonces, no lo duden, no digan, ay, no sirve el ticket de nada. Claro que sí sirve, tal vez de repente no tenemos la respuesta que nosotros queramos, pero siempre está con la facilidad de tener una evidencia de que se levantó el ticket y darle un seguimiento para poderle dar una respuesta más rápida, ¿no? Sí, así es. Quejas, incluso puedes poner tus quejas del transporte. Claro, por supuesto. Cómo te trataron, todo eso lo puedes poner a través del ticket y como bien dice Edgar, esto es para incidencias en premios. Ay, que me llegó el premio rayado. Rayado. No me di cuenta porque no lo abrí en el momento, eso de inmediato en un ticket. Pero cuando el transportista en ese momento te está diciendo, oye, es que págame 200 pesos por subirme los 300, te digo, en ese momento te recomiendo y es mi sugerencia, ya cada director les dirá, pero comunícate con ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos la posibilidad de en ese momento resolver o hablar con el transportista y dejarle las reglas claras de negocio en esa parte, ¿sale? La verdad es que sí es muy importante que esta parte de los fletes en tu catálogo de oportunidades te des la oportunidad de leerlo. Así es. ¿Por qué? Porque ahí están todas las reglas del juego, tanto derechos como obligaciones. Y la verdad es muy, muy sencillo. Tú tienes algún problema, ahí viene y tú puedes, con reglamento en mano, decir aquí dice esto y esto es lo que tiene que, como debe de funcionar. Entonces, pues ahí está, son las nuevas, el nuevo flete de 90 pesos. Así es. Y tenemos otro cambio que hubo en el catálogo de oportunidades con nuestros blancos, en el caso sobre todo de los cobertores. Sí. Tuvimos mucha incidencia en la cierre del año en el que o no los recibían a tiempo o tal. Entonces, ahora pagan ustedes un flete de 90 pesos por esos cobertores. Pero esto, ¿por qué es? Porque nos aseguramos que el transportista busque la manera inmediata de entregarte. Exacto. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales se hizo este cambio. Te conviene mucho. ¿Por qué? Porque luego andaban dando vueltas con los cobertores por todos lados. Entonces, ¿qué queremos? Eficientar y darte un mucho mejor servicio en el tema de entregas. Otra cosa que ahorita tenemos, que todos los canjes que hiciste durante semana 51 y semana 52, ¿sí?, esos canjes se van a extender el tiempo de garantía que tenemos. Recordarán que regularmente los canjes del tipo A, B o C se entregaban a más tardar en cuatro semanas. Estas dos semanas, 51 y 52, debido a la cantidad de premios que tenemos, se extendió hasta seis semanas. Eso es muy importante porque en ese tiempo no te contará la garantía, sí, ¿sale? Y los tipos D, que son los que vienen en caja, que no tienen costo de flete, etcétera, también aumentaron. Nosotros no teníamos un tiempo de garantía de dos semanas. Quienes hayan metido en semana 51 y semana 52, ahora se va a extender a 4 semanas. Considérenlo, por favor, no se desesperen. Solamente puedes levantar el ticket de la incidencia una vez que se haya cumplido la garantía. Es muy importante también comentarles, Norma, y a ustedes distribuidoras, que esto no es una información que haya salido en este momento. No, no. Esto salió desde antes de semana 51.
En semana 48-49 salió esta información. Les llegó a todos ustedes en sus notificaciones. Entonces no es una información nueva. Nada más les pedimos ahí mucho apoyo, porque sí es importante que ustedes, cuando les llegue una notificación, la lean para que no para que esta información no les caiga de sorpresa o piensen que están mandando información al mero día, ¿no? Entonces es importante, lean sus notificaciones, búsquenla por ahí y van a ver que en semana 48-49 apareció. Bueno, así es. Ahí les va otro tip en cuanto al tema de canjes. ¿Cómo es que una cosa nos puede llevar a muchas? A muchísimas. Tú no puedes hacer levantar un ticket de incidencia de premio, sea porque te llegó en mal estado, sea porque no te llegó en tiempo. Así es. Si no tienes un folio, es un folio único que te aparece en canjes enviados al momento de hacerlo. Así es. ¿Sale? Este folio es muy importante porque si no, no te va a dejar continuar. Sí. Entonces es muy importante que conozcas el folio y la semana en la que realizaste el canje, porque si no, nuevamente, no vas a encontrar el canje para reportar la incidencia. ¿Dónde lo vas a localizar? Te vas a ir a donde dice tickets. ¿Cómo entras a tickets? O sea, hay un monito en la parte superior derecha. Uh-huh. Un muñequito con engranes en la cabecita, le das clic. Aparecen tres rayitas en las que dicen levantar tickets. Así es. Te vas a ir a la categoría premios y la subcategoría es incidencia de premios, ¿sale? Ahí te va a pedir el folio y obviamente te va a ir dando los pasos para que continúes con el proceso. Y si tú no tienes el folio, no puedes avanzar. Nada. El folio, Norma, perdóname que te interrumpa, es como el ADN como tu CURP de ese premio. De ese premio. Entonces, si nosotros no nos das un folio o tú no tienes el folio, no hay cómo ayudar a saber dónde está ese premio, ¿no? Así es correcto. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta estas consideraciones. El flete baja de 150 a 90 pesos en el canje de premios del tipo C, ¿sale? Uh-huh. Y que semana 51 y semana 52 los premios del tipo A, B o C se extiende a 6 semanas para su entrega. Sin embargo, sé que han estado entregando de volada algunos premios. Y en el caso de los tipo D, son 4 semanas. Así para es. Que lo consideres, toma nota. Si te preguntan tus asociados por qué no ha llegado, dale la información correcta. Y entonces nos evitamos el proceso de triangular, etcétera, y nos vamos directo a hacer ticket cuando nos hemos excedido ese tiempo. Así es. Ojo, lo que importante que dices es muy importante, Norma. Solamente se puede levantar un ticket de incidencia de premio al término de la garantía de las semanas en las que se supone te tenían que entregar. Si tú lo levantaste el día de hoy y la próxima semana tú ya quieres saber dónde está tu premio, Hay que esperar a que sea el proceso, ¿sale? Así es. Oye, y también ahorita estabas comentando algo muy importante y se me fue el que la información que tú puedas tener tan fresca como distribuidora es como lo que tú les puedes responder a tus asociados. No ha llegado por este motivo. ¿Por qué? Porque la confianza es muy importante, que tú le brindes esa confianza a tus asociados y que no piensen que a lo mejor te quedaste con el premio porque suele pasar, ¿no? Así es, y mira que sí hemos recibido llamadas de algunos asociados teniendo esa duda, pero las dudas surgen o la desconfianza surge de la falta de información. Exacto. Si tú estás informando a tu asociado de manera correcta, de manera clara y rápida, te aseguro que no van a tener ninguna duda. Lo que platicábamos en algún tiempo, porque antes se tardaba muchísimo en llegar los canjes, hoy tenemos un tiempo de espera, pero antes no lo teníamos, Edgar, ni siquiera sabes, pero habían premios que tardaban hasta 3 meses en llegar. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque teníamos otro sistema de entregas de premios. Y entonces siempre les decíamos, yo lo único que te puedo asegurar es que tu premio te va a llegar. Te va a llegar. Y que es gratis. No sabíamos, porque es como Santa Claus. Sí. Era un transporte que iba entregando en todo el país todos los premios, y entonces era todo un proceso más largo. Pero lo que sí te aseguro es que pase lo que pase, te va a llegar. ¿Cuál es la garantía que te damos en los premios? Porque eso también es importante. Eso es importante que lo sepan. Si tu premio del tipo D no te llega en el tiempo estipulado, te vamos a bonificar el 10% en puntos de lo que te costó ese premio. ¿Y eso dónde dice, Norma? Dice en el catálogo, en el catálogo de oportunidades. ¿No? En las especificaciones, las reglas, ahí viene. Y lo mejor de todo, Norma, es que viene marcado y dice canjes. Así es. Y entonces las reglas del canje son, creo que 21 reglas, si recuerdo bien.
21 reglas y de verdad son muy fáciles de leer y vienen, y es más, cada regla viene separada y puede ser que en alguna regla digas, yo me detengo aquí porque esto es lo que me sucedió a mí. Léanlas, por favor. Por favor. Y todos los premios del tipo A, B o C, lo que va a suceder es que no vas a pagar el flete ni de 500, ni de 300, ni de 90. Simplemente vas a recibir tu canje amparándote con un ticket que generalmente te hace llegar la compañía o un correo de que tu canje viene retrasado. Sí. Y si no, porque tú levantaste la incidencia a través de tickets y ahí mismo te va a decir tu flete ya es gratuito. Exacto. Y solo tienes que enseñárselo al porteador. Incluso eso, esa parte es importante. Cuando te contesten en el ticket, tómale un screenshot. Así es. Para que cuando llegue el porteador y te diga, págame el flete, tú le dices, aquí está, levanté mi ticket y no hay flete, no hay costo de flete, está condonado, ¿no? Así es. Entonces, todos estos tips son muy importantes. ¿Para qué? Pues para que sigas creciendo en el negocio. Los canjes sabemos, conocemos en esta compañía que es nuestra punta de lanza. Sí. Que es algo que no tiene ninguna otra empresa, de verdad que no la tienen, de esta magnitud de premios que tenemos. Son premios muy padres que te llegan, mira, o sea, son salas padrísimas, recámaras increíbles, pantallas de las de acá, ¿no? Ajá, pantalla, porque esta es una pantalla Better. Por supuesto. También. Entonces, créanme que si ustedes están bien informados y sus asociados están bien informados, ellos van a hacer muchos canjes porque tenemos muchos programas para que puedan hacer. Sí, la verdad es importantísimo eso. Y también, Norma, recordarle a la gente que cuando llegue, es importante, cuando llegue o estés esperando algún canje, recíbelo tú y antes de firmar de recibido, por favor, revísalo. Ábrelo frente al porteador, ante el transporte, y dile que por favor te enseñen el producto, porque nos ha sucedido mucho, y creo que a muchos de ustedes distribuidoras, que recibe la hermana, la prima, la tía, y entonces entregan el producto y cuando ustedes lo abren o trae algún defecto o le hace falta alguna pieza o viene roto por este manejo del transporte, producto. Miren, hace todo un proceso, sale de con el proveedor, sube un tráiler, camión, no sé cómo le llamen. ¿De dónde venga para acá? Viene para acá, llega a una bodega en la cual se le entrega al transporte que le corresponda y otra vez hace el proceso. Entendamos eso. No es que la empresa quiera entregarles algo en mal estado, claro, solo es el proceso que cumple, y eso sucede en todas las compañías, en todas las distintas cosas que venden, no sé, alguna tienda comercial, etcétera. Sucede, sí. Y tenemos la oportunidad de tener garantía también sobre ello. Un producto que te llegue en mal estado, tienes por lo menos 8 días para poder reportarlo. Entonces no lo sufras. Sin embargo, te recomiendo que para que no se tarde de más, lo revises en ese momento. Deja a alguien encargado y una vez que haces tu canje, deja el flete ya apartado ahí en tu casa, porque no sabes cuándo va a llegar. Exacto. Y que lo revisen. Revísenlo, por favor, de verdad, revísenlo para que en ese momento no firmen nada antes de que no revisen su producto, porque ya firmando, lógicamente los transportistas dicen, a mí me firmaron, entregué en buenas condiciones, y empieza un proceso muy pesado para ustedes. Así y es. Que al final viene un ticket, hay que ir a recoger, y entonces lógicamente ya no disfrutan su premio como así debe de ser. Entonces es, vamos, ahí hay reglas y de verdad las invitamos a que lo vean. Oye, Norma, me encanta. Oye, tenemos muchos saludos. Ciudad de México Sur, se están conectando, ¿verdad? Sí. Por lo menos veo, mira, Miriam Muñiz conectada. Sí. Miriam, te está yendo increíble con su cafetería, está padrísima. Ya le está. Puso una cafetería Betterware ahí en La Joya, está súper bonita, que pero invite. Además, bueno, a mí ya me invitó. Es que perdóname, pero a ti nadie te invita, pero no sé por qué eres antipático, no sé. Pero, no, pues tienes que ir, está bien bonita. Está sobre La Joya. Ok. Híjole, no me sé la dirección, pero ahí les encargo que después les digo. Ok. Está muy linda, se come muy rico, se desayuna muy, muy rico también. Y muchísimas gracias, Miriam, porque siempre estás conectada. También aquí nos dice Ashka Zaragoza, saludos Normita y Edgar desde el tianguis de la colonia El Centinela en la alcaldía Coyoacán, que siempre está presente y está todos los sábados. De verdad es una mujer que cuando yo la conocí va, viene, regresa. Bueno, no vende mole los domingos porque el domingo ya tiene vendiendo otra cosa. Pero súper trabajadora. Marta Alicia, saludos Edgar y Normita, viendo para aprender. Feliz año. Feliz gracias. Año. María Isabel Castro Sánchez, saludos desde Ecatepec a nuestro gerente Octavio. Un saludo a nuestro gerente Octavio. Gracias, Ecatepec. Patricia Hernández. ¿Tiene unos fans? No, qué bárbaro. Es que se viste bien el muchacho. A mí se me hace que está comprado. Sí, comprado. Sí, hay bots. Patricia Hernández, saludos desde Comitán.
toda la gente. Pati, gracias. Pati, padrísimo. Ya te vi creciendo como nunca. Me encanta que estés muy pegada a tu gerente, a Lolita, que también le mando un fuerte abrazo. Y de verdad que, wow, estoy muy contenta. Las veo a través de redes sociales, pero estoy ahí pendiente. Estás al pendiente. También nos dice Guille Solís desde Monterrey. Muchísimas gracias a la Sultana del Norte. Invítenos a Monterrey. Yo no conozco Monterrey. No conoces Monterrey. Se come espectacular. Se pasea espectacular. Fíjate que no nada más el cabrito. Hay muchas cosas como carne seca, cosas que yo, que es típico de Monterrey. Hay lugares muy buenos para comer. Y yo soy carnívora, entonces. Y no, hombre, y de verdad unos cortes, es más, hay unas tiendas ahí de cortes que te puedes traer unos portafolios de carne buenísimos, sí. Okay. También nos dice también Paola Salinas, feliz año 2020. H98U les manda saludos desde Acatzingo, Puebla, hasta Puebla. De Puebla para el mundo, que por ahí estuve algún tiempo también con Peter Bebé. Ay, no, qué bárbara. Margarita nos dice, buenos días, Ecatepec, zona norte presente. Muchísimas gracias, Margarita. Benderware nos dice saludos desde Tizayuca. Muchísimas gracias. Mari Torres, feliz año, Edgar y Norma. Ya compartí con mi equipo la capacitación. Muy bien, es Mari Ceja. Nos dice que el lunes fui a la casa Better para que mi hermana, hija de linaje, vino de Aguascalientes a conocerla y le encantó. Invita a todas las distribuidoras que aún no la conocen, vengan y les va a encantar. La casa Better, bueno, está padrísima. Fíjense que estuvimos haciendo expos. Tanto, falta tu expo, te encargo. Es que yo estoy en una zona no, muy lejos. No, hazla, de cualquier manera es para todos. Todos somos Better. Ok, perfecto. Para que nos inviten a comer algo de lo que hagan. Lo ahí. Que sea. Pero Claudia Hernández hizo su reunión el año, bueno, ya a finales del año. Ahora sí es el año pasado. Alejandra Valeria, nuestra directora de allá de Oriente, también hizo su reunión antier. Estuve ahí, también estuvo muy padre su expo. Y nosotros pues la hicimos también el año pasado. ¿Sí? Ya solo falta Edgar. No, vamos a hacer una. ¿Yo sabes qué estamos haciendo? No. En los días del distribuidor estamos haciendo Cocinando con Beto. Ah, qué padre. Que eso ha estado funcionando. Sí, eso fue algo que implementó aquí el joven con Clever. Sí. Hace tiempo. Hace tiempo, ya hace un año casi. Sí. Era gerente. Pero haga su expo, sí, no sean así. No, vamos a hacer algo. Nosotros vamos a ir, yo creo, a. No, te quiero invitar. ¿Cuándo lo vas a hacer? Comprométete, Edgar. ¿Cuándo por nos.? Favor. Pues nada más déjame hablar con esta. No, con tranquila. Esta, tú di la fecha y yo le digo a Susi. Apártalo. A Susi. Para invitar a la gente que vaya a la expo. Estoy pensando, me necesito poner de acuerdo con mis gerentes. No, por favor, toma decisiones. Tomo decisiones así. No puedo tomar decisiones a la ligera. Yo les aviso. Bueno, no, nunca se comporta. También nos dice Elisa Santillán. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Gracias, Laberinto Eterno. Yo también tomo licuado de Papá Antonio. Sí, así somos, ya somos dos, muy bien. Lucía Elizabeth, saludos desde Hidalgo, muchas gracias. Judith Orozco, saludos desde Guatemala, feliz año. Padrísimo. Un saludo a Guatemala muchísimas gracias. Oye, qué emoción. Sí, ya nos están viendo. Estamos en Guatemala también, sí. Betterware funciona distinto, o sea, tienen la misma mecánica que nosotros, pero sí. En Guatemala. Ojo, porque sí me han preguntado algunas distribuidoras y asociadas si pueden hacer linaje o asociadas por allá. No se puede porque tienen un esquema distinto, sí. Pero pues está padrísimo, pero sí tenemos gente allá ocupada y si tiene gente de Guatemala, pues nada más hay que recomendarla para que no se pierda esta gran oportunidad de negocio. La más verdad. Allá de que lo hagamos por ganar. Pues estamos compartiendo la oportunidad. Así es. Katy González, feliz año para todos. Un abrazo, mucho éxito para todos desde Atizapán, Nicolás de Romero. Gracias. Gracias. También nos dice por aquí María Hermosillo. Saludos desde Empalme, Sonora. Muchísimas gracias hasta Sonora. Berenice Ochoa, claro que los invitamos. Acá está su casa. Está haciendo mucho frío, nos dicen desde Sonora, que decíamos desde Hermosillo, que está haciendo frío. Aquí yo pensé que iba a ser más frío y aquí en la Ciudad de México no está haciendo tanto, pero igual invítenos, yo no tengo problema en ir con un abrigo. ¿Conoces Sonora? No. También se no, come bien rico, ¿sí? En Sonora, sí. Leticia Arzate. Aquí estamos en Coyoacán, muchísimas gracias, Leti. Un abrazo. Un beso. May nos dice por aquí, feliz año, mucho éxito, gracias. Evangelina Medina, hola desde Celaya, muchísimas gracias. Feliz 2020, un fuerte abrazo, gracias. Judith Orozco, acá siguiendo la capacitación desde mi bello país, Guatemala, muchísimas gracias. Padrísimo. Que nos comparta fotos, sí. A ver qué pasa por allí en Guatemala. ¿Qué sucede con Betterware en Guatemala? Estamos tan cerca, pero pues digo, a veces es complicado bajar hacia el sur, fíjate que yo soy de Tapachula, 10 minutos, ¿no? ¿Sí? 15 minutos a lo más, pero es un país bellísimo, o sea, es un país lleno, hay playas,
La mera capital, Guatemala. Guatemala es lindísima la ciudad. Está muy, muy padre. No he ido, pero inviten. Marta Alicia nos dice desde Tlalpan. La comida es. Ay, buenísima. Marta Alicia nos dice saludos desde Tlalpan. Gracias, Berenice Calderón. Buen día desde GAM. Muchísimas gracias, Bere Calderón. Un fuerte abrazo. Que por cierto, Berenice Calderón es una distribuidora muy joven. Ajá. Muy joven, pero súper emprendedora, súper que empuja. Y bueno, pues dice que va para Círculo del Presidente y la verdad es que va muy fuerte. No, pues muchísimas gracias y felicidades. Círculo del Presidente, te vamos a invitar aquí a este programa. Ah, solamente. Entonces, si es Círculo. Dos catálogos solamente. Ah, de plano. Es un compromiso. Tú es vente que es la siguiente semana, no te preocupes. ¿Qué tal, eh? También nos dice Julisa, buenos días desde Los Cabos, gracias. Ana Laura Amador, saludos desde Tampico, Tamaulipas, a todo el equipo. Tampico, Team Ana Latovsky. Qué óvole. También nos dice Giselle Valenzuela, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Nancy Better Martínez, buenos días, Nancy Los Reyes, saludando. Híjole, ya me subí a la Experiencia Plus y luego la cancelé. ¿Por qué? No es posible, y todo el mundo quiere estar ahí. De verdad que tengo una lista. Dice que se le complican los tiempos. Nos hubieras avisado para ir ingresando gente ahí. Sí. Pero bueno, también quiero saludar a Adriana Arrega Fresqui. Buen día, saludos Norma y Edgar con gripe, pero aquí viendo la información que nos brinda. Fresqui. Desde Iztapalapa. Muy para bien. El mundo, ahí donde vivimos la gente guapa. Ay, cálmate, ya vas a seguir con eso. Aquí hay una pregunta, y si el mueble hay que volarlo, ya nos ha pasado que la base cajonera la deja fuera del edificio. Bueno, ya ahí es un tema ya distinto, sí. Ahí sí ya te tienes que poner de acuerdo con el transporte. Exacto. Daniela Reséndiz Murillo, buenos días desde Magdalena Contreras, muy bien. Qué cierre de año, Magdalena Contreras, muy bien, Alme Gal, pero muchas veces las notificaciones no se abren, aparecen como si no trajera información. Entran de inmediato y créanme, lo que tienes que hacer es reiniciar tu aplicación, sí, para que pueda funcionar. Bel Bornasca, buenos días, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos a Janet Guerra, a Vilma Córdoba. Buenos días a Juanita Sánchez desde Tlalpa. Muy bien, Juanita. Juanita, un fuerte abrazo. Karen Sánchez, buenos días. Saludos desde Los Reyes La Paz en San José Las Palmas. Rocío Arteaga, saludos G5X1. Excelente programa. Saludos Edgar y Norma, mucho éxito. Gracias. Paquitas Kit, te las amo familia. Saraí Robles, la aplicación ha estado fallando, el canje de premios o tienen que enviarlo varias veces para ser aceptado. Y en otros casos, como el premio, llevo 3 semanas solicitando un canje y aparece primero como aceptado y después llega el fin de semana y ya lo cancelaron. Puede ser por un tema o de saldos. Bueno, más bien, si es de distribuidora, es un tema de saldos, nada más. Mira, ahí te va. Tú haces el canje el miércoles, pongamos que es tu día de facturación, el miércoles, porque tu canje lo tienes que hacer una vez facturado. Después de facturar, sí. Una vez que facturas, la empresa hace todo un proceso, revisa tu saldo, que no haya ninguna situación ahí extraña, que tu saldo no esté a más de 21, que es específicamente lo que queremos, a más de 14. Pues ya es a más de 14, ya está cerrado ahí. Y el sábado hacen la gestión, por eso es que el domingo, que ya se actualizó todo el sistema, te dice si está aceptado, si está cancelado. Así es. ¿Sale? Por eso solamente cuando tú mandas el canje dice recibido por Betterware, sí. No dice aceptado o rechazado. Eso te aparece el día domingo cuando ya se hace toda la actualización para todas ustedes distribuidoras y asociadas. Así es. Si tú no revisas tu aplicación, no pasa nada. Lo que tienes que ver es que te hayan descontado los puntos o no. Ahí es donde te debe hacer ruido y entonces te metes a la aplicación a checar cuál es la razón. Pero regularmente es un tema de saldos a más de 14 días. Y también donde pueden revisar sus folios, Norma, ya cuando fueron aceptados, uh-huh, el folio se pueden meter a operación y se pueden meter a entregas. Entregas. Y ahí les aparecen los folios que ya fueron aceptados. Así es, entonces, exactamente. No tienen duda. Híjole, estamos rompiendo de nicha récord, de... No, estoy. Es la primera vez. Felicidades a todos. Llegamos a más de 200 personas en este momento. Denisha de Luna, hola, buenos días Norma y Edgar, ¿qué pasa en el caso de que las recámaras que llevan empacadas y es para una asociada? Bueno, el caso de la, simplemente acuérdense que hay que poner una dirección alterna, eso es sumamente importante, y si a ti se te fue o tienes la duda de si el asociado le puso dirección alterna o no, tienes hasta el cierre de la semana, sí, para ingresarlo a través de tickets, y entonces la asociada va a recibir su premio de manera natural. La asociada también tiene que revisar el premio al momento, sí, que le entregan. O tendrá
8 días para poder revisar y cualquier cosa lo puede reportar con ustedes y ustedes reportarlo a través de tickets. Es importante que esto que menciona Norma lo tomen mucho en cuenta porque tu distribuidora, hoy que ya están abiertos los canjes para que los puedan hacer a través de la plataforma tu asociada, tú lo único que haces como distribuidora es aceptarlo o autorizarlo. Así es. Pero la asociada sí debe de meter ese domicilio alterno. ¿Por qué? Ojo, porque si no todos los canjes que generen tus asociadas van a llegar siempre a la dirección que está ligada a la distribución. Y entonces imagínate que tú pidas como asociada, tú pidas tu recámara y no metes el domicilio alterno, ¿a quién crees que le va a llegar? Pues, a la distribuidora. Entonces ese es un tema para que lo puedan ver y también donde lo pueden ver en su catálogo de oportunidades. Ahí te va, saludos a Vero Loredo, dice que nos brincamos su saludo, ¿no? Te mandamos un fuerte beso y un abrazo, muy contentos de que estés conectada. Es que ella puso el desorden, yo iba de arriba para abajo. Yo voy de arriba para abajo. Ella va de abajo para arriba. No, pues es que si no nos perdemos todos, ve, ya nos faltan 8 minutos. Rosy González, saludos desde el estado de Morelos, feliz año. Mari Torres, ya la saludamos. Mari Torres ya me dijo que vamos a hacer la expo, gracias Mari por apoyarme, claro que sí, la hacemos y me dijo sin miedo para adelante. Ah, eso es todo. Esa es la actitud. Así debemos tener el apoyo. Pau Castellanos, hola Edgar, buenos días, soy de la gerencia de Lulú Reyes. Dolores, saludos. Lulú, un fuerte abrazo para la gerencia de Lulú Reyes y a toda la gente de qué lado. Sí, oye, tiene mucha porra también, ¿no? Sí. Siempre están conectados. Sujei Valencia Zúñiga, saludos a mi gerente Judith Botello. También saludos a Judith, la vi la semana pasada también. Okay. Irina Amaranta, feliz año Edgar y Norma desde Gracias. Texcoco. Better Guardelia BTR, buenos días, feliz 2020, Edgar y Norma, saludos a mi zona GR48, mi gerente Claudia Amador. Ah, un fuerte abrazo. Muy bien. Que hablábamos de Claudia hace ratito, ¿sí? Saludos a Lupita Trujillo, a Viole Castillo, a Carmelia Juárez, a Gaby Ruiz Luna, a Jessica Fabiola Díaz Arias, a Sofía Hernández, a Alma Rosa López. Híjole, tenemos muchísimos saludos. Nos dice, por ejemplo, aquí Patricia Hernández. Gracias, Norma, trabajando siempre en grupo. La próxima semana te veremos desde nuestro nuevo local Better. Excelente, nos van a invitar, por supuesto. Inviten, ¿verdad? No, inviten. Que nos inviten. Sí, por supuesto. También va, sí, voy. Invítenlo. Bueno, queremos continuar porque si no, nunca vamos a terminar. Sí. ¿Y qué queremos contarles un poquito? Digo, no nos va a dar mucho tiempo de hablar de él. Pero bueno, tenemos un libro extraordinario que queremos recomendarles. Se llama Hábitos Atómicos. En esta temporada en la que todos tenemos toda la actitud para mejorar, para hacer de nuestro día a día pues más saludable, lograr nuestras metas, lograr nuestros objetivos, hay cosas que hacer. Todos los emprendedores debemos prepararnos todos los días para ser mejor. Y es por eso que les recomendamos este libro. Se llama Hábitos Atómicos. El autor es James Clarick, es un fotógrafo muy enfocado en el tema de hábitos, está obsesionado con ese tema y a mí me encantó este libro porque es muy ligero. ¿Y qué queremos compartirles? Miren, lo vamos a hacer de manera resumida, ¿qué te parece? Mira, hay 3 capas para poder lograr un hábito o mejorar cualquier cosa, como dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Es un decir. O yo quiero ser distribuidora máster dentro de Betro. ¿Sale? Lo primero que hacemos es ponernos una meta, razón por la que muchas de las veces no cumplimos nuestros objetivos, ¿sí? Tenemos la idea, pero no nos ponemos la meta, ¿sí? Exactamente. Entonces nos decimos, oye, pues, no, Norma quiere, no sé, bajar de peso. Exacto, era ¿no? un ¿Por tema qué? Rápido, porque sí. En convención se quiere ver sexy, ¿no? Eso quiero. Bikinaxo. Para que la caraxa, el cuerpaxo, ¿no? Entonces, ¿pero qué estamos haciendo para lograrlo? Mi objetivo no, sí tiene que ser verme bien para esa convención y esa es la meta. Pero la realidad de lo que nos habla este libro es de un sistema, ¿sí? Que es en el que deberíamos poner toda la pasión. Exacto. ¿Sí? Toda la pasión, todo el enfoque, todo lo tenemos que hacer a través de ese sistema. No enfocarnos en la meta, esa solamente es la bandera. Esa es la bandera, porque al final cuando tú llegas a esa bandera, ahí cortas. Así es. Ahí cortas y ya no tienes un aliciente más, tendrías que buscar otro objetivo, así ¿no? Es. Nos ponía de ejemplo el libro que hay personas que quieren lograr bajar 30 kilos, ¿no? Y llegan a la meta, llegan a los 30 kilos, los bajan, pero en ese momento llega el rebote. Exacto. Porque no hicieron todo el proceso o el sistema correcto que te permita generar el hábito,
que te haga seguir manteniendo tu peso después de haber bajado esos 30 kilos. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sistema? Es este proceso en el que, por ejemplo, nos decía en una plática César Lozano, si tú quieres bajar de peso, ¿por qué no le quitas una tortilla? Si comes 10 al día, quítale una por cada vez que vas a comer y te aseguro que en un año habrás bajado de peso y te verás muy bien. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es amar ese proceso, amar ese sistema. Hoy día, a través de de aplicaciones, hay cosas que nos van guiando. Por ejemplo, hoy me quiero poner la meta de caminar 15 minutos. No tenemos que hacer una hora o dos horas de ejercicio. Tienes que empezar con un proceso y que se convierta en un hábito, ¿no? Así es. Por ejemplo, en el caso de Betterware, yo quiero ser distribuidora master. Eso no va a suceder de una semana a otra. No. Es lo que hacemos todos los días para lograrlo. Si te cuesta trabajo ir a prospectar a campo, ¿por qué no te pones la meta de hacerlo 10 minutos? Todos los días 10 minutos, no más, ¿eh? Y una vez que terminas de esos 10 minutos, date un premio. ¿Cuáles son los premios que nos podemos dar como seres humanos? Ah, pues es que a mí me gusta ver Netflix, sí, por ejemplo, ¿no? Y me gusta la serie tal. Bueno, antes de sentarme a ver esa serie de Netflix, me pongo a prospectar 10 minutos, llego a mi casa, oye, ya hice algo, sí, y me premio, porque si no, no logramos ese proceso. Y la tercera capa, que es la que más me gustó, es la identidad, ¿sí? La identidad, ¿qué significa? Que te la creas, que te juntes con personas que son máster, que te juntes con personas que son círculos del presidente, porque una te van a dar tips y una te van a empujar a que quieras lograrlo, ¿sí? Esas son las tres capas de las que te habla Hábitos Atómicos, pero está muy padre porque te lleva paso a paso. Esto es un general, sí, pero te lleva paso a paso. Aquí teníamos ejemplos y todo, pero la verdad es que tenemos muy poco tiempo, pero me encantaría que lo leyeran. Edgar, yo me voy a poner la meta. Si tú quieres, lo hacemos juntos. Vamos a hacer una cosa. A mí se me ocurría, hay fragmentos del libro, uh-huh, que son muy buenos, son, sí, que te pueden enganchar y los vamos a ir compartiendo. Sí, ¿te parece? Sí, son, sí, frases del libro y a mí me llamaba mucho la atención una de las frases que dice del sistema, que habla de los sistemas. Nosotros podemos tener un hábito, pero si de repente ese hábito lo llegamos a una meta, nosotros debemos de generar un sistema, uh-huh, para que eso se convierta en algo que sea un aliciente para poder, así, llegar a las cosas. Entonces, hay muchos temas ahí interesantes. La verdad, padre, es que estamos viendo el reloj. Es muy poquito tiempo el que tenemos, pero ¿te parece si empezamos a subir frases? Sí, ¿sí? Las vamos a empezar a subir y les va a encantar ese libro. Léanlo, está muy ligero. Yo me lo leí en dos días. La verdad es que me clavé con él y está muy, muy padre. Entonces, tienen que leerlo. Y bueno, ¿qué te parece si para cerrar quiero compartirles o queremos compartirles, ¿sí?, un video que es nuestro próximo magno lanzamiento 2020. Entonces te voy a pedir, Julius, que si nos puedes poner el video, te lo voy a agradecer. Y no se vayan, regresamos. Regresamos. Información nos interesa a todos porque lanzamientos o magnos lanzamientos hay en todo el país, todo el año. La empresa está tirando la casa por la ventana. Pero hoy nos toca a nosotros. Ahora nos tocó a nosotros. Exactamente. Ya teníamos buen rato. Ya tenemos un rato, tocara, sí. Entonces, ¿de qué se trata el magno lanzamiento? Pues es algo en la que la empresa ha tirado la casa por la ventana como nos tiene acostumbrados. Y en este magno lanzamiento que vemos, pues tenemos personajes importantes, sí, ¿no? Entre ellos el licenciado Andrés Campos, siempre platicándonos acerca del negocio y dándonos la perspectiva que tiene la compañía para este 2020, lo más seguro es que así suceda.
Tenemos concursos. Tenemos concursos, tenemos también gente que viene a darnos pláticas, gente profesional específicamente en ciertos temas. Híjole, una forma increíble de presentar los productos con nuestro doctor, ¿cómo se llama? ¿Es el desastre? Doctor Chunga. Pero está buenísimo. Dan premios, infinidad de premios, sí, del catálogo de oportunidades, que eso a mí me sorprende porque hay que quedarse hasta el final. Sí. Y de verdad que es un súper evento, va a ser en el Hotel Hilton. Sí. El día 20 de enero. Entonces, ya prácticamente estamos a 2 semanas para nuestro magno lanzamiento. Entonces, va a ser fuera de serie. ¿Sabes qué me encantó la vez pasada, Norma, que pudimos estar ahí en ese lanzamiento? Que invitaron a muchas asociadas. Sí. Fueron muchas asociadas a vivir toda esta experiencia y muchas de estas asociadas ganaron premios. Te estoy hablando de recámaras, te estoy hablando de computadoras, te estoy hablando de celulares, viajes también hubo, ¿no? Así también por ahí hubo un viaje, ¿no? Viaje no hubo, hubo recámaras, comedores, refrigeradores, pantallas. Edgar, cierto. Edgar, como no, el viaje lo va a dar Norma. Sí, como siempre me avienta a mí porque ven cómo uno dice, lo voy a dar yo. Pero tenemos un viaje doble aquí. Pero tenemos un magno lanzamiento fuera, sí, de serie. ¿Qué hay que hacer para registrarse? En este caso, como el cupo es limitado, yo te recomiendo pues que te registres como distribuidora de manera inmediata. En cuanto salga la notificación. En cuanto salga la notificación. Es más, desde el domingo yo estaría atenta. Exacto. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque el lunes nos prometieron que van a abrir el ticket. Es la categoría eventos. Eventos. Y la subcategoría va a ser magno lanzamiento. ¿Sale? En este momento, a partir del domingo, seguramente estarán lanzando la notificación para que te registres. Si eres fuera del país, creo que también se pueden registrar, porque he visto que han venido de otros estados a nuestros magnos lanzamientos y lo han pasado muy bien, porque es un lanzamiento fuera de serie. Así estamos es. Todo el staff de Ciudad de México esperándolo, siendo anfitriones de cada uno de ustedes, y tienes que registrarte en cuanto salga la notificación. Cupo limitado. Así es, cupo limitado, y ponte ahí atento para que puedas invitar también a tu gente. Así, ¿no? Es, entonces regístrense de inmediato. Otra vez les doy el camino o la ruta. Es categoría eventos y subcategoría magno lanzamiento. De hecho, en la notificación que te llegue, pues ahí le vas a poder dar clic y vas a poder levantar tu ticket. Así es. Pero es muy importante que estés atento y no te lo pierdas. Y no te pierdas ni un segundo de ese evento. ¿Sale? Así es. Y también, bueno, si tú no puedes venir, acuérdense que todos estos lanzamientos los transmiten a través de la página oficial de Betterware, y es con una super producción también. Así es. Así como la que tenemos aquí. Allá también las. Sí, se las prestamos. ¿No? Se las vamos a prestar un ratito. Tenemos muchos saludos y nos vamos. Ah, sí, adelante. Rapidísimo, nos dice Juliel de Briones. Yo soy distribuidor Albi Betterware, gerencia CR18, delegación Benito Juárez. Saludos desde San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Ana Gitana, Norma y Edgar, feliz año. Gracias. Feliz año. Juanita, ¿y las asociadas participan? Para el magno lanzamiento, miren, la verdad es que si está hecho para las distribuidoras, si te permite el ticket, pues lo vas a poder integrar, sí, pero eso lo sabremos oficialmente hasta el día lunes. Así es. Beli Gali nos dice, feliz año nuevo y gracias por compartir. Saludos a Mari Gali Bosques de Tecamac, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Saludos a Juliel también Briones desde San Luis Potosí. Así también. Es, y aquí está también Javier Muñoz. Hola, saludos, gracias Mari Hermosillo. Yo empecé mi reto ya desde el año pasado. Frase de mi nutriólogo, no empieces una dieta que terminará un día, comienza un estilo de vida que dure para siempre. Así es, hábitos. Wow, hábitos, me gustó, ¿eh? Arlet Reina Milpalta, muchísimas gracias. También nos manda saludos a Maggie León, que es su gerente. Araceli Milpalta nos dice saludos cordiales desde la Magdalena Contreras, gracias. Los amo, Magdalena Melina Contreras. Vendaño Macías, saludos Edgar y Norma desde Temascalapa. Me apunto para apoyar a la expo. Edgar, sin miedo y con todo. Exactamente, eso, ya eso. Llevamos dos. Vamos a empezar a hacer. Tienes porra. Tenemos porra, la verdad que la gente le gusta mucho esos eventos y me empiezan protege, a defender. Julián Virones, también saludos desde San Luis Potosí, pertenezco a la distribución de Rosalba de la Rosa, muchísimas gracias. Guadalupe Valenzuela, una pregunta, yo como distribuidora tengo dirección de Navojoa, y si una asociada quiere ser distribuidora, ¿es necesario que la dirección de Navojoa o en cualquier municipio de Sonora? Miren, acuérdense que lo habíamos hablado el programa pasado, que tenemos zonas de foranía o sí, que no tiene cobertura oficialmente. Entonces, no te contaría si estuvieran en una zona de esas.
Entonces, es muy importante que lo platiques con tu gerente para que te indique qué zonas sí puedes hacer distribuciones, ¿vale? Ok, también nos dice por aquí Ana Gitana, saludos a mi gerenta, Nazaret Saucedo. Sí. Un saludo a Naz, que también, por cierto, le ha ido muy bien, fuerte, fuerte. Estas semanas complicadas fue de las que cerró muy, muy fuerte. No, Luna Blanco. Todos, o sea, rompimos récords de venta. ¿Otra vez? En esta temporada. ¡Qué bárbaros! Saludos también a Albi de la Rosa, que es Círculo del Presidente, CR18. Vamos por todo, Albi. Ella viene también del norte y ahora la adoptamos aquí en la Ciudad de México y nos tiene que ir muy bien. Perfecto. También a Lulú Tufiño. ¿Sí? Saludos a todo el equipo de AR23. Estoy trabajando ahorita con ellos, que es de Tlalpan. Entonces, Picacho, Ajusco para el mundo. Excelente. Emanuel Barajas, hola Norma y Edgar, saludos desde Tecámac, gracias. Celeste Martínez, desde Tampico presente, gracias. Y Leanita Carmay, saludos desde Xochimilco, el sur está fuerte. Muy bien. Yolanda Castro Hernández, también. ¿Me pueden repetir el nombre del libro, por favor, y el autor? Sí, es Hábitos Atómicos y es James Clarke. Es un libro del 2018, no es tan viejo. Y está muy bueno y se está vendiendo como pan caliente. Estaba viendo ahí en donde lo fui a revisar. Okay. Y entonces me dijeron, no, es un super libro, está rompiendo récords, se va a hacer un bestseller. Listo, y bueno, pues, ¿qué más nos dicen por aquí? Muchos saludos, creo que ahora sí ya cumplimos con todos los saludos. ¿Tienes alguno más, Norma? Sí, tengo varios. Araceli Panco, distribuidora C000992, también nos está viendo desde La Magdalena. Sí. Guadalupe María Valenzuela, saludos. Una pregunta, yo como distribuidora tengo... Ya todos, Hábitos Atómicos ya lo están respondiendo por aquí. Feliz año a todos, saludos desde Avero Galindo, distribuidora Master. Saludos desde Martínez, Veracruz, a toda la gente de Veracruz, gracias. Y Loría Salinas, mi madre, te mando muchos besos. Bel Gali, saludos. Yolanda Hernández, ¿me puedes repetir el nombre del libro? Ya quedó. Eugenia Martínez, feliz inicio de año. Esther Fernández, feliz año, gracias. Maritza Presa, saludos desde Martínez, Veracruz, ¿ya lo viste también? Sí, Iris Mercado, feliz año desde Hermosillo. Y bueno, Norma, nos tenemos que ir porque el tiempo, el productor ya nos está viendo feo. Y yo tengo que ir corriendo con una distribuidora CP, yo también Vanessa. Tengo una cita. Reunión, sí. Pero de verdad es un placer, como siempre, arrancar el año con ustedes, con todo el ánimo. Con tenemos gran audiencia. Tenemos una actitud ganadora, sí. Porque el 2020, fíjense que digo antes de que termine el programa y sí. Me vean feo, resulta ser que no es arranque de década, ¿cómo ves? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó un comunicado en el que la década arranca cada primero y termina en el cero. Entonces, este es el último año de la década anterior. Ah, la okay. Década va a empezar en el 2021. 21. Hay un dato curioso, por si les interesa, ¿no? Ok. Entonces podemos destruir este año ganando, siendo ganadores, ¿no? Okay. ¿Qué te les parece? Me parece perfecto y cambiando de hábitos. Así es. Y haciendo, escuchando podcast, exactamente. Ya tenemos el podcast también de la página de Radio Galo TV, también búsquenlo, ahí está todo de nosotros, absolutamente todo. Van a tener fotos en bikini de Edgar. También. También van a aparecer. Les va a encantar. Yo no lo voy a ver, pero a ustedes les puede gustar. Gracias, Norma, nos vamos. Nos vamos. Los amamos. Muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada el día de hoy. Esperamos que todos los saludos los podamos haber mandado. Muchísimas gracias por este arranque de año. Feliz año para todos. Gracias a la producción. Gracias a todos y nos vemos el próximo sábado aquí en tus capacitaciones. Felicidades. Adiós.